Hombres Lobo, la historia de cuatro amigos, capítulo 1, el principio del fin. Hombres Lobo, son personas capaces de transformarse en lobos de un tamaño anormal. La historia que les voy a relatar es de cómo cinco amigos, Catalina, Francisca, Mario, Eric y yo, de cómo nos enteramos sobre la existencia de estas bestias. Todo empezó en el verano de 2023. Teníamos planeado un viaje por carretera hacia la Patagonia a una cabaña en medio de un bosque que se solía usar para campistas. Todos quedamos de acuerdo en llevar comida, desechables y material médico. Sé que suena exagerado, pero los accidentes pueden pasar. Luego de pasada la noche nos juntamos afuera de mi casa para que nos vayamos rápido. Pasadas unas horas de viaje sentía como que iba a pasar algo, pero mejor decidí dejarlo de lado y seguir mirando el paisaje. Al fin llegamos a la cabaña luego de un muy largo viaje. Comenzamos a desempacar y se me ocurrió que podríamos ir a por leña, pero no teníamos ningún hacha o algo parecido, a lo que Mario nos dijo que trajo un hacha de mano. Así que junto con Eric fuimos a buscar madera. Luego de 15 minutos caminando llegamos a una cueva en donde se veía que estaba muy oscura, pero Eric quería entrar. Yo en el fondo hubiera querido que se perdiera para hacerle la broma, pero luego de ver una huella muy grande decidí salir de ahí. Además ya teníamos la leña. Al llegar el Mario y las chicas ya tenían todo listo, así que empezamos a asar unos malvaviscos y a contar anécdotas. Pasaron las horas y ya eran casi las 11 de la noche, en lo que se escucha un aullido. Yo pensé que sería alguna persona que nos estaba haciendo alguna broma o algo parecido, pero decidimos entrar en la cabaña por seguridad. Luego de que todos comenzaron a caer dormidos decidí apagar nuestras linternas y dormir. A las 4 de la mañana se empezaron a sentir ruidos afuera de la cabaña y estoy seguro de haber visto una sombra muy oscura pasar por la ventana, pero quizás solo fue mi imaginación. Al amanecer salimos a ver qué había pasado y nos encontramos con todo desparramados. Hasta la fogata estaba hecho pedazos. Catalina dijo que deberíamos ir a ver si había alguien cerca para saber si le sucedió algo similar. 15 minutos después nos encontramos afuera de la cueva a la que fui con Eric, pero, al ver el interior con las linternas, vimos una carnicería, pedazos de animales o personas, totalmente todo estaba lleno de sangre. Las chicas empezaron a vomitar y decidí mirar a otro lado, en lo que vi algo que marcaría un antes y un después en mi vida. Al girar mi cabeza lo que vi fue un lobo casi tan grande como un caballo. Les di aviso a mis amigos que quedaron igual de impresionados que yo. Por el miedo decidimos ir a corriendo hacia la cabaña, pero en el transcurso, esa cosa saltó sobre el Mario y lo despedazó casi frente a nosotros. Luego de eso vi cómo le saltó encima a la Cata y vi cómo le dio una mordida en su muñeca, pero, al no aguantar más la pena de haber perdido a un amigo, paré de correr y le tiré lo primero que tomé a ese lobo, le llegué a la cabeza y logré que soltara a la Cata, pero ahora venía por mí. Me alcanzó y me tomó del gorro de mi polerón con sus mandíbulas, arrastrándome hasta la cueva, pero me hizo un gran rasguño en el brazo, haciendo que quedara un camino de sangre. El lobo al llegar a la cueva me arrojó hacia una piedra, pero por el miedo y la adrenalina casi no lo sentí. Me pegué una pequeña siesta, pero al escuchar un rugido de dolor me desperté. Eran mis amigos, el Eric y la Fran, me tomaron de los brazos en lo que la Catalina distraía al lobo con el hacha. Logramos salir y llegamos al auto en donde los chicos me pusieron alcohol para evitar que se me infectara la herida. Al rato llegó la Cata rasguñada y con otra mordida en la pierna. El Eric arrancó el auto y fuimos al pueblo más cercano a un centro médico para que nos atendieran las heridas. Al llegar vi que habían unos puestecitos de comida al lado del centro médico, así que pensé que sería buena idea ir después. Luego de que me pusieran puntos en la herida vi que las heridas de la Cata estaban casi sanas. Al salir di la idea de ir a los puestecitos de comida después de todo el mal rato ya había pasado, así que fuimos.
pero sin antes ver que los ojos de la cata estaban casi amarillos y que tenía unos pequeños colmillos. La cata preguntó en uno de los puestos que cuánto costaba un kilo de carne. La señora le dijo el precio y la cata comenzó a devorar la carne ahí mismo. Las personas la empezaron a correr del lugar, botando la carne en el acto. La llevamos al auto y la Fran se quiso quedar con ella a hacerle compañía. Yo con el Eric fuimos a recorrer un poco de la ciudad y llegamos a un establecimiento donde leían la suerte. Decidí pasar a ver, quizás nos podrían ayudar. El dueño amablemente me prestó un libro con criaturas desconocidas para la ciencia, y lo vi. Lo que habíamos visto era un licántropo. Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos. Capítulo 2, solo es cuestión de tiempo. Al enterarnos del futuro de nuestra amiga, salimos lo más rápido que pudimos de la tienda y fuimos hacia el auto. Hablamos con las chicas de ir a buscar nuestras cosas y volver a nuestros hogares y dar aviso de lo que le había pasado al Mario. Pero, no sabíamos qué hacer con la cata. En el camino hacia la cabaña un hombre nos preguntó que si podíamos llevarlo hasta el bosque. Nosotros nos miramos pero después decidimos llevarlo por amabilidad. En el camino el hombre nos dijo su nombre, Eduardo. Para romper el silencio que había en el auto él comenzó a contarnos anécdotas sobre su vida. Pero una en particular me llamó la atención, en la que decía que a él y a su hermana los había atacado un animal que ellos nunca habían visto. Pero quizás solo soy yo tratando de culpar a alguien. Unos kilómetros antes de llegar a la cabaña Eduardo nos dijo que lo dejáramos ahí. Lo dejamos y llegamos a la cabaña. Cargamos nuestras cosas. Pero, noté algo raro en mi amiga. La notaba muy alerta a cualquier sonido. En un momento se nos ocurrió, no sé cómo, ir a ver si quedó algo de nuestro amigo que yacía muerto y irreconocible. Pero la Fran estaba por decir algo, cuando algo la empujó y la arrastró hacia un claro. La seguimos, y cuál fue nuestra sorpresa al ver que ese lobo que hace unas horas había asesinado a sangre fría a un amigo de la infancia. Lo vimos tomar forma humana, pero quedamos más impactados al ver que era nada más que Eduardo. Él nos explicó que quería transformarnos a todos en lobos para formar una manada y pelear contra un grupo que le había estado causando problemas. Pero, al terminar de decir esto, vi como Catalina estaba gritando de dolor, y como adquiría rasgos caninos y un pelo negro por todo su cuerpo. Nosotros tres salimos corriendo pero Eduardo que estaba con su transformación a la mitad me tomó del brazo y me arrojó al suelo. Mis amigos seguían corriendo pero yo estaba en paz, porque por lo menos habría testigos de lo que pasó acá. Cerré los ojos pensando en mi familia y en buenos momentos de mi vida pero noté algo. Eduardo aún no me atacaba, entonces le grité, escucha maldito infeliz, si vas a hacer esto hazlo rápido. Al terminar de decir esto vi como un gigantesco lobo negro saltó sobre mi cabeza y le gruñía a Eduardo, entonces lo supe era la cata, me estaba protegiendo, por lo que salí corriendo y lo único que escuché después de esto fue un quejido como el que hacen los perros cuando algo les duele. Llegué hasta el auto en donde los chicos trataban de arrancar el auto, le di una patada al auto y no sé si fue suerte o qué pero se encendió. Logramos llegar a la mitad del camino, porque nos estábamos quedando sin gasolina. Decidimos pasar la noche ahí y a la mañana siguiente decidir qué hacer. Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos. Capítulo 3, vivir o morir. Al amanecer hablamos sobre qué hacer, si ir a buscar gasolina o ir por la cata. Desistimos finalmente ir a por nuestra amiga, pero tuvimos que ir caminando porque el auto ya se había quedado sin gasolina. Al llegar a la cabaña se decidió que iría yo a la cueva mientras los chicos me esperaban en la cabaña. Con el corazón en la mano partí rumbo a la cueva. Minutos más tarde ya estaba afuera de esta y entonces grité, hay alguien adentro. No vi o escuché una respuesta, entonces me di la vuelta para ir hasta la cabaña, pero algo me empujó y entonces me di vuelta lo más rápido que pude, entonces la vi, era la cata que estaba sobre mí gruñéndome,
Le hablé lo más calmado que pude, entonces ella se me quitó de encima y se veía feliz de verme. Se comportaba igual que un perrito, solo que este perrito me podría matar de una sola mordida. Ella se tendió en el suelo, entonces yo me subí a su lomo y grité "arre caballito" a modo de broma, pero ella no se movía. Al intentar bajarme, ella comenzó a correr en dirección a la cabaña. Yo le reclamé por haber hecho eso, pero en respuesta solo obtuve un gruñido. En fin, solo disfruté por un pequeño tiempo del viento en mi cara, hasta que al llegar a la cabaña mi peluda amiga dio un salto del cual no me pude agarrar bien y me caí, pero al verla estaba sobre el Eric mordiendo su brazo y la Fran estaba en el suelo con una mordida en la pierna. Supongo que no los reconoció, pero, como si fuera poco, mis amigos que hace unas horas estaban bien, ahora los veía gritando de dolor porque se estaban transformando. Eric era de un color gris y la Fran era totalmente blanca, y yo sin nada más que hacer, empecé a correr hacia el pueblo, sin querer mirar si me estaban siguiendo o no, solo quería llegar al pueblo. Logré llegar luego de mucho tiempo. Al primer lugar que fui, fue a donde nos prestaron el bestiario. Al llegar había un chico como de mi edad, leyendo el bestiario. Esperé que se fuera y cuando lo hizo leí la parte de los licántropos, pero no decía nada sobre la luna, y que solo se podían transformar luego de haber sido mordidos, pero si un licántropo nuevo mordía a alguien, las posibilidades de transformarse más rápido que por la mordedura de uno normal aumentaban en un 100%, por lo que eso debió haber sucedido. Salí del establecimiento y comencé a buscar al chico que llegó antes que yo. Le preguntaba a las personas si lo habían visto, pero algunas me decían una dirección y otros otra. Pero una hora después lo vi, me paré a su lado y él simplemente me dijo que este no era un buen lugar para hablar. Entonces fuimos a la entrada del pueblo y él me hizo una simple pregunta: ¿qué sabes sobre los demonios de la luna? Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos. Capítulo 4, El Hijo de la Luna. El chico me dijo que los hombres lobo están divididos en dos bandos, los hijos de la luna, que eran los que nacían siendo licántropos, y los demonios de la luna, que eran los que habían sido mordidos por hijos o demonios de la luna. No tuve más alternativa que decirle que me acompañara a ver a mis amigos, que no sabía que era de Dios hace unas horas, y aunque ahora eran demonios de la luna, igualmente eran mis amigos. Al llegar a la entrada, por decirlo así, del bosque, le dije que se transformara para llegar más rápido a la cueva. Él me miró con cara de confundido, pero solo se transformó en un lobo de color café claro, casi amarillo. Yo me subí en su lomo y noté que él era más pequeño que mis amigos. Debía ser porque él era menor que nosotros. Él empezó a correr y estábamos llegando a la cueva, así que le dije me esperara escondido entre la maleza. Yo me encontraba nuevamente frente a la cueva, así que solo grité, ¿están ahí? Luego de decir esto escuché como tres enormes lobos se me acercaban, pero al parecer me pudieron reconocer. Luego de darle abrazos como podía, ellos me rodearon, en lo que la Fran lanzó un gruñido en la dirección donde estaba el chico. Él salió de la hierba y se acercó mostrando los dientes. Los chicos no dudaron en tirársele encima para protegerme a mí o su territorio. Yo me escondí detrás de un árbol, pero en unos momentos el chico ya los tenía en el suelo a los tres. Era algo de suponerse porque él ya sabía pelear como un lobo. Entonces ocurrió lo que no me esperaba, se me tiró encima y mordió mi hombro derecho. El dolor era algo insoportable, pero mis amigos lograron quitármelo de encima. La Fran y el Eric se dedicaron a hacerle frente mientras la Cata solo me veía. Entonces, por la pérdida de sangre y el no haber comido nada en todo el día, hizo que me desmayara. Mientras yo estaba tirado en el suelo, la Cata se unió a la pelea, pero escucharon alrededor de ellos aullidos. Entonces lo supieron, era la manada del chico. Eran casi 8 o 9 lobos especializados en pelear, pero los chicos no se iban a rendir sin luchar, por lo que comenzó la batalla por el territorio. Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos. Capítulo 5, con honor hasta el final.
Yo y los chicos peleamos lo mejor que pudimos y logramos matar a dos lobos de esa manada, pero ya estábamos exhaustos y nos costaba seguir peleando con todas nuestras energías que nos quedaban. Entonces ocurrió: dos lobos estaban sobre mí y el Eric, y según yo el alfa de la otra manada creyó que la Kata era nuestra alfa, pero pasó algo que no nos esperábamos para nada. La Kata estaba casi en el suelo del cansancio y el alfa se le estaba por tirar encima. Entonces, apareció el Martín con su hombro envuelto en sangre. Se le tiró al alfa para salvar a la Kata, pero al seguir siendo un humano no pudo hacer nada y el alfa le dio un golpe con una de sus patas y aterrizó contra un árbol. Se pudo escuchar cómo se rompieron sus huesos con el impacto. La Kata arrojó un rugido de enojo y se tiró encima al alfa. Yo y el Eric hicimos lo mismo. Nos dimos vuelta como pudimos y comenzamos a luchar con más rabia de la que nunca habíamos tenido. Al estar peleando por un buen rato nos comenzamos a mover por casi todo el bosque. Entonces, ocurrió algo de lo que nunca me voy a olvidar. Nos estábamos mirando contra los otros cuatro lobos que quedaban y entre ellos el alfa, y de la nada, un gigantesco lobo de color café oscuro saltó sobre nuestras cabezas y vimos cómo rugió contra los otros lobos. Estaba más que claro, era nuestro amigo Martín. No sé cómo hizo para sanarse, pero estaba ahí enfrente de nosotros. Entonces fue algo sencillo saber que Martín iba a ser nuestro alfa. Hombres Lobo, la historia de cuatro amigos. Capítulo 6, todo o nada. Minutos antes de que Martín aparezca como un lobo, me desperté y noté que tenía mis sentidos al 200%. Entonces lo recordé y me vi mi hombro que se estaba sanando. Vi que mis amigos estaban por ser derrotados, entonces me tiré contra un lobo que supongo era el alfa. Apenas podía dominar bien mi cuerpo, pero logré asestarle unos golpes a ese lobo, pero por la clara diferencia de tamaño él con un solo golpe me arrojó hacia un grueso tronco. Sentí mis huesos atravesando mi carne, pero vi que con unos segundos me bastaba para sanar mucho más rápido mis heridas. Creo que debió ser por mi sed de venganza. Entonces me comencé a transformar. Sentía como mis huesos se alargaban y como me salió un pelo de un color café oscuro por todo el cuerpo, y no sé si es cosa mía o qué, pero creo que soy más grande en tamaño que mis amigos. Rápidamente escuché dónde estaban mis amigos peleando con la manada. Vi como el alfa y el resto de su manada retaba a un duelo, entre alfa y alfa, pero yo me adelanté a cualquiera de mis amigos y salté sobre sus cabezas. Aterrizando enfrente del alfa y le lancé un rugido aceptando el reto, miré unos segundos a mis amigos diciéndoles con la mirada que yo me encargaba a partir de ese momento. El alfa y yo nos gruñíamos mientras estábamos formando un círculo. Entonces él se me tiró encima, pero yo fui más rápido y le di un golpe con una de mis patas delanteras haciendo que este cayera al suelo, por lo que yo aproveché para darle una mordida mortal a su cuello, rompiéndolo en el acto. Lo que quedaba de su manada me rugió queriendo vengar la muerte de su alfa, pero yo al ser más grande que ellos logré acabar con ellos en unos minutos. Luego de eso miré a mis amigos, a mi manada, a mi familia. Juntos aullamos a la luna autoproclamándonos sus nuevos líderes de esa zona. Meses después, la manada se encontraba cazando algunos animales, y yo me encargué de hacer reconocimiento del perímetro. Entonces vi numerosas marcas de garras en las copas de los árboles y encontré a muchas personas tiradas. Las olfateé y no tenían ni una sola gota de sangre. Entonces lo supe. Habían llegado nuevos depredadores a robarme mi territorio de caza.